Esta es una producción de Cartel Films. Hola, ¿qué tal? Les habla su compa Saúl El Jaguar. Quiero mandarle un saludo a toda mi raza de Cartel Films. Gracias por todo el apoyo. Los invito para que sigan mi página oficial, que es www.saúleljaguar.com.mx, o ya sea mi Twitter oficial, que es @saúleljaguar, para estar informados de todo lo que anda pasando con un servidor. A toda la gente, un saludo muy especial a su compa Saúl El Jaguar. Chavas que vinieron a conocerte en esta noche, de verdad, gracias claro. Por la espacio. No, primero que nada, gracias a ustedes por todo el apoyo, a toda la gente de La Favorita, gracias por apoyar mis canciones. Una disculpa a las chicas, nos retrasamos un poco en el camino, pero bueno, ya estamos aquí, ya estamos ahorita a punto de entrar unos minutos al escenario aquí en Modesto. Para que vean, Túpate el Rollo se coló hasta con el compa el Saúl El Jaguar Alarcón. Y Saúl, rápidamente, ya sabemos que estás preparando. ¿Cómo te sientes el recibimiento de la gente aquí en la ciudad de Modesto? Muy contento. Como les comentaba ahorita en la entrevista, que es la primera vez que me toca venir para acá, para el área de California. Entonces, contento porque nos hayan invitado primero que nada. Por aquí vamos a andar alrededor de todo el fin de semana. Mañana nos toca estar por ahí en un compa Show Center en San José, California. Mañana vas a estar en Sacramento. Yo creo que sí, vamos mañana a tener los dos shows. Así, vamos a estar ahí. Vamos a estar, y bueno, primero que nada, tratar de cantar a la gente las canciones que les gustan. Y bueno, es un placer. Jaguar, una pregunta nomás cachondona, queremos saber algo rápido nomás. ¡Ay, ya empezó, señores! Agárrate bien, Jaguar, porque no avances. Déjame, me hago para acá, así todo el pregunta. Oye, Jaguarcito, ¿te gustan morenitas, te gustan pelirrojas o te gustan Como ella. Güerita, neta. No. Una mujer que tú digas, ¿sabes qué? Me gusta esta para... Para ir mamá de a mis hijos. Para mi esposa. No, no tengo así una mujer en especial. Primero que nada, necesito ser agradable. Yo creo que eso es muy importante, que sea sencilla. Ya no importa si es güera o pelirroja o morena o como sea, no, que sea sencilla, que sea buena onda. Yo creo que eso sería una parte muy importante. Oye, Javiercito, yo quiero también otra, pero ya aprovechando, ¿no? Que estamos sin confianza. No lo ataques tampoco. No, nomás, una más. Claro. Una más. ¿Te gusta 34C o 36D? Son matemáticas, si quieres te ayudo. 34. ¿Cómo? La más grande, ¿no? Ah, ok, 36. ¿Por qué la más grande? No, pues obviamente. Si sientes como que te acabas de crear ahí. Claro, como que crece, ¿no? Que acaba uno de crearse. No, ¿sabes qué, Saúl? De verdad, muchas gracias por tu tiempo. Y también otra pregunta. Gracias. Sabemos que andas por estas zonas pegando, pues obviamente muy fuerte, con rolas muy románticas. ¿Deja los corridos de plano a una horita o viene ese corte ya con algunos corridos bravíos como los que... O sea, te quedan muy bien, los corridos. Gracias. Bueno, nos gusta cantar de todo un poco. En mis discos, por cierto, va a salir con más o menos mi cuarto material. Incluimos también corridos, metí como 3 corridos. Yo creo que a la gente le gusta mucho los corridos, ¿no? Los corridos y las románticas. Pero ya la gente últimamente le han gustado puras canciones románticas y un servidor. Bueno, por eso bajar de cantar corridos, también canto corridos, como estamos ahorita en el aire, que yo empecé cantando corridos como el corrido del Cacho. Le funcionó muy bien y de hecho hicieron también otra rola con él, ¿no? De parranda, y también nos funcionó súper bien en México. Aquí en Estados Unidos también funcionó muy bien. Entonces, yo creo que canto todo un poco, ¿no? Canto corridos, canto románticas y pues las que están desde el gusto del público, creo que es lo más importante. ¿A quién admira Saúl El Jaguar? Me gusta cuando ando en Guadalajara y vivo yo en Guadalajara. ¡Ah, mi tierra! En Guadalajara, me gusta mucho escuchar canciones de Pepe Aguilar.
yo era, soy fanático, estoy haciendo y siempre lo voy a hacer, de señor Antonio Aguilar. Y este, ¿lo escuchaste, Pepe? Antonio Aguilar, y este, creo que me gustan también muchas canciones de Pepe. Pepe Aguilar, yo sé que le gusta también la carne asada, los mariscos, ¿sí? Que le gusta la naranjada, y luego que también hace el 27 de mayo. Oye, espérame. Mira, Saúl, Daisy no sabía que es una naranjada, raza de Santa Bonita. No sé, de verdad, te lo juro que no. Es como limonada, pero obviamente con naranja. Órale, chida. Ya sabes, sí. Señores, sabemos que está preparando. Gracias por tu tiempo. Gracias, Saúl, gracias. Un gusto a toda la gente de La Favorita, gracias por este, por apoyarnos. Ahorita vamos a empezar a calentar un poco la voz para entrar en movimiento, ya que venimos descansando aquí todo el camino. Y creo que nos sentamos como unas 8 horas de camino. Para que la gente de La Favorita, gracias por apoyar mi carrera, su confesable Jaguar. Y espero estar aquí más seguido con ustedes. Gracias. Luego es el explosivo. Tú mata el rollo. Con Cartel Films y La Favorita. Vámonos. Sale. Por madrazo. Vámonos.